Pues lo prometido es deuda, ya les traje cómo hacer estas hermosas botitas del conjunto de Santa. Ya lo tienen completito para que ustedes se lo hagan a su nieta, a su hijo, a su hija, a su sobrino, para regalo, para revender. Hay infinidades para tejerlo. Así que pues yo las invito a que ustedes lo hagan. Y si lo hacen, recuerden mandarme una fotito, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Quien ha visto solamente este video, el día de ayer publiqué el del pantalón y el del gorro por si lo quieren tejer. Muchas gracias por estar aquí, vamos a ver este paso a paso. Para terminar nuestro conjunto vamos a hacer unas botas. Empezamos haciendo un anillo mágico y con el gancho 4.0 vamos a tejer 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cargamos y en el primer punto no tejemos, hasta el segundo tejemos un punto, media barbita. Seguimos tejiendo un punto en cada barbita hasta terminar, hasta tener 10 puntos. Ocho, nueve y 10. Aquí en la esquina tejeremos un aumento de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Seguimos tejiendo un punto en cada barbita. Así nos vamos a ir hasta tejer hasta aquí. Y ahorita nos vemos. Ya que vamos a terminar, vean, les dije que tejieran hasta aquí porque aquí vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Cerramos con un punto de lisa y subimos con un punto en cadena. Ahora aquí corresponde un aumento. Seguimos tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora tejemos puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a tejer 5 aumentos. 1, 2, 3. 4, 5 aumentos. Estos aumentos corresponden a la vuelta. Ahora tejemos 4 puntos altos. 1, 2,
tres y cuatro. Dejemos puntos media varita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos media varita. Aquí corresponden los aumentos. Uno, y dos. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto. Y aquí ya tenemos hecha nuestra suela. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer aquí. Cargamos y por aquí, o sea, vamos a agarrar la mitad de estas cadenas y vamos a tejer un punto. Esto ustedes ya lo saben hacer porque ya se los he dicho en videos anteriores. Ustedes ven que yo voy metiendo aquí y agarro estas dos barbitas de esta forma, vean. Entonces vamos a ir tejiendo un punto en cada barbita. Y nos vamos a ir por todo alrededor hasta llegar hasta acá. Aquí ya voy a terminar y tengo en total 37 puntos. Cierro con un punto deslizado y subo con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer otra vuelta de un punto en cada barbita. Para la siguiente vuelta que viene, empezar a tejer las disminuciones. No tenemos que aumentar, simplemente vamos a tejer un punto en cada barbita hasta llegar hasta acá. Aquí ya vamos a terminar. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Y tejemos disminuciones. Tenemos que tejer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya ven cómo va haciendo ya el arquito aquí para subir? Seguimos tejiendo un punto en cada barbita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a seguir con otra vuelta con disminución. Dejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos.
y empezamos a tejer disminuciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seguimos tejiendo puntos, no, puntos media varita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y cerramos con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena. Y vean, si ustedes quisieran hacer un zapatito, ahí ya está hecho el zapatito. Pero como nosotros vamos a hacer unas botitas de Santa, vamos a seguir tejiendo un punto en cada barbita. Así. Voy a tejer de dos o tres vueltas y ahorita nos vemos. Aquí vamos a terminar y solo di dos vueltas porque me acordé que realmente es un pantalón. Cuando es short o calzoncito, sí recomiendo que la bota sea un poquito más larga, pero cuando es pantalón, que no sea tan larga. Cerramos con un punto deslizado, un punto en cadena, jalamos hebra y cortamos. Y ahora, como lo hemos estado haciendo con las otras piezas de los puntos resortes, también lo vamos a hacer con este. Nos traemos el estambre blanco y vamos a tejer. Recuerden que la secuencia eran dos puntos, un punto resorte. Entonces tejemos uno, dos, y aquí en vez de tejerlo normal, bajamos por detrás del macizo. Aquí tejemos uno, dos, y por detrás del macizo. Uno. Ya me brinqué. Uno. Dos. Y por detrás del macizo. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar hasta acá. Aquí ya vamos a terminar, vean. Cerramos con un punto deslizado y un punto en cadena. Jalamos hebra y aquí vamos a cortar. Vean, qué hermosos. Aquí ya deciden si ustedes le dan una vuelta o dos vueltas, como ustedes gusten. Me ocurrió que le podía dar mejor dos vueltas, así que solamente hice una vuelta más, cierro con punto deslizado y corto hebra. Siempre cerramos con un punto en cadena. Ahora vamos a hacer dos nudos. Cortamos hebra y listo. Bien. Qué bonitas están. Igual vamos a cerrar de este lado. Y ya tenemos nuestro conjunto completo. Bien. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis.
Y si hacen este conjunto, me mandan una fotito. De verdad estoy muy agradecida porque ustedes tejen lo que yo les grabo y sé que valoran todo el trabajo que yo hago. De verdad que esta puntada, vean, me gusta cómo resalta en todas las partes que utilizamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Gracias.